Continuamos en Sol de la Tarde, doña Consuelo. Señor. Compañeros, permítanme hacer una referencia. Sí. Ustedes recuerdan que antes de ayer referimos el tema de... Ayer, perdón, referimos el tema de la carrera en el sí, en túnel. Sí, en el túnel de y doña las Consuelo Américas nos dijo ese día, mire, chequen que creo eso que es viejo, eso es viejo. Pues AMET, o DGCET, no sé cómo es que se llama ahora, DGCET, ha hecho una aclaración después de hacer una investigación, porque tanto el periódico Listín Diario como Cadena de Noticias fueron muy consistentes en insistir en que se dé una explicación a ese fenómeno en un área tan tan delicada como ese soterrado ahí. Entonces, sería bueno contactar a AMET, a su director de comunicaciones, al coronel Tejeda Valdera, Rafael Tejeda Valdera, para que nos dé una explicación, porque la verdad que yo estaba alarmado, pero si eso es de hace 3 o 4 años, realmente me dejé influenciar por las redes sociales, que hicieron una gran embestida con esa información. Perfecto. Mira, yo quiero, señores, referirme al tema... ¿Tenemos al embajador ya, Leo? No, todavía. Quiero referirme al tema de lo ocurrido en el día de ayer en el penal de la Victoria. Sí. No es la primera vez que los reclusos se amotinan y termina con la muerte de 1, 2, 3, 4 de ellos. ¿El por qué? Bueno, el por qué lo conocen ellos a profundidad, pero el que uno entiende del por qué es necesariamente... Han dicho que por un tumbe, Pedro. Sí, había un tumbe. Un tumbe de 1 millón de pesos, que los haitianos sabían, que los otros... Hubo un robo. Sí. El robo, la policía lo descubrió, pero no recibió la policía, cuando hizo los allanamientos, la cantidad de dinero que se habían robado. Exacto. Entonces, los otros dueños de ese dinero, del robo, fueron, al parecer, digo yo que fue a reclamar, porque me están hablando de solicitud de medida de coerción, y si todos estaban detenidos, entonces, ¿qué medida de coerción le van a solicitar si están ya bajo medida de coerción? Uno están por homicidio, otro están por robo agravado, otro están por robo simple. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero enfocar de la cárcel de la Victoria? La cárcel de la Victoria es uno de los lugares penitenciarios más hacinados de la República Dominicana. Casi quintuplica la cantidad de reclusos que debería tener ese penal. Está habilitada para 2.000 reclusos y tiene 8.000. Y tiene 8.000. Sí. Bueno, ahí está. Cuatro veces más de lo que debería tener. Una locura. Ya tú puedes saber una cárcel que se construyó en la era de Trujillo, que no eran los mismos espacios que demandan los derechos humanos y las cárceles, los sistemas penitenciarios. Que yo la ahora visitaba cuando eso. Exacto, porque y sé ahí lo que era. Todos los intelectuales del país y enemigos del incluyendo régimen. Incluyendo cuando los haitianos cayeron presos después de la revolución. Exacto. Yo era el contacto con los haitianos del partido. El enlace. Y el contacto con ellos. Sí, un contacto. Que estaban presos en la Victoria. Correcto. Dicho sea de paso. Entonces, si era un antro inhumano en ese entonces. Entonces, imagínense ahora con esta superpoblación que tiene la Victoria. Ahora, ¿qué es lo que me llama a reflexión? Todo eso pasa por el hacinamiento. Sí. Cuando se arman los motines, las autoridades no tienen cómo controlar a los subversivos ahí dentro. Al contrario, la policía se resguarda en un área especial porque un enfrentamiento, policías y reo, puede terminar en una tragedia de gran escala. Y la policía... astutamente, pues, espérate, bomba lacrimógena, lo van debilitando poco a poco, pero en lo que ya ellos están debilitados, hay 7 muertos, hay 8 muertos y 700 heridos. Sí. ¿Por qué la autoridad dominicana, con tanto dinero que se gasta en este país en inversiones a veces, que uno dice, pero ¿para qué hacer eso? Si allí teníamos una que se podía hacer el mismo trabajo con una inversión menor, quizás con algunos retoques. Y no se ha invertido en la construcción de una cárcel. ¿Cuánto puede costar hacer un penal moderno que pueda sustituir al de la Victoria? Necesitarían 10.000 metros de tierra. Con la ley del Instran se destina una parte muy importante de los ingresos. Mira, Pedro, por multas precisamente que se van a recibir. Se destinaría precisamente al sector carcelario. Es decir, pero cuando eso llegue, la deuda que tendremos pendiente y la necesidad carcelaria será 3 veces lo que tenemos hoy. Sí. Mira, entonces, Pedro, el gobierno dominicano puede agarrar 200 millones de pesos e iniciar un proyecto carcelario, Ángel. Sí, una penitenciaria con 200 millones de pesos. El problema, Pedro, es tú estás dando en la diana con un problema nodal del país. Nosotros tenemos que abordar ese tipo de temas con seriedad, con
como importante. Claro. Son presos y no son importantes. No son gente. Cementerio no es importante. Pero, o sea, ese tema de la cárcel es importante. Mira, en primer lugar, en el país no podemos seguir con el ejército controlando cárceles. No, no pueden seguir cárceles bajo el control del ejército. No, no pueden seguir las cárceles. Penitenciaria. Que los guardias no están para eso. No, no, no. No están para eso. ¿Quién son los guardias los que una piden? Parte. Una gran hay parte. Tres. El viejo modelo. Hay dos. En el viejo modelo hay dos sistemas. Uno bajo el control de prisiones y otro bajo el control de los guardias. Y el nuevo modelo. Entonces tenemos tres sistemas tan extraños y locos como los que nos rodean. Sí. Hacemos gala de que hay un sistema de nuevo modelo. Pero ¿cuánto se invierte por preso? Bueno, ahí hay 10.000 presos. Sí. Muchísimo dinero. Pero ahora, cuando los presos fueron los preventivos, fueron los funcionarios y los dirigentes políticos. Roberto dijo que no servía, que lo podían matar. Que no lo podían. Sí, por eso, por la inseguridad que hay ahí. Pero en tu aparte, como que dejó dicho que no servía a ninguno. Pero ese planteamiento que hace Pedro. El nuevo modelo tiene algunas diferencias y avances. Ese planteamiento que hace Pedro me obliga, y le ruego que me perdone a Pedro, porque quizá incidente su comentario. No. Que es muy puntual con la cárcel de la Victoria, que un grupo de diputados hoy estaba pidiendo, para mí torpemente, que sea cerrada. ¿Cómo la van a cerrar? En una cosa irracional. No hay forma de tú distribuir 8.000 reos no en este momento. ¿A dónde diablos lo llevan al 15 de Azua? No. Ay, no caben. Allá está sobrepoblada. ¿No? Más pobre. Eso no es una cárcel. Dicen que eso es un infierno. Bajo el control del ejército eso también. Esa es la peor de todas. El símbolo de la miseria carcelaria. Entonces, la de Azua. Eso, ese tema, para complementar lo que Pedro está planteando, yo creo que hay que abordar el caso de la Victoria con un par de recintos cercanos a ese lugar. Sí, por ahí mismo. Y ya esa cárcel, doña, está en el centro de una población. Acoché, no puede seguir en el centro. No puede seguir en el centro de una población. Eso hay que sacarlo de ahí. Igual que el caso de Santiago. Rafael no puede seguir donde está. Y en el gobierno de Joaquín Balaguer, oiga esto que voy a decir, ajá, que me pasó. En el año 94, yo hice una oferta para una cárcel en el Naranjo, en la zona sur. ¿En qué año? De Santiago. En el 94. Año 94. ¿Qué costo tenía? Debía 60, estar, 50, no, un poquito más de 100 millones de pesos. Para eliminar Rafey, porque Rafey está en un punto de inundación. Sí, cuando el río se desborda, se inunda. Así es. Y aquello es un peligro. Entonces, desde ese entonces se estaba discutiendo la posibilidad de construir una cárcel en Santiago y no se ha hecho nada al día de hoy. Es que con respecto a eso, no hay nada, cárceles, nada. No hay una política de ir desarrollando. Pero parece que en Brasil, en todas partes, no lo mismo. No es una prioridad la cárcel. No es una prioridad en estos países. Y oye lo peor que pasa en la Victoria, que eso sí, yo creo que el gobierno debía marcharle inmediatamente. Pero rápido, pero te pregunto, ¿cuánto cuesta hacer una cárcel? Hombre, oye este detalle, Pedro. De los 8.000 reclusos que hay allí, el 62% son preventivos. Entonces, eso es parte porque esa, de la o es una cárcel para preventivos o es una cárcel que para condenados. Antes estaban subdivididas, recordamos la famosa cárcel de Ensanche la Fe. Mira, era la cárcel preventiva del Ensanche la Fe, que ahí guardaban prisión los reclusos que no tenían una condena definitiva. Ahí estuvo una vez, Salvador. Ahí estuvo Salvador. Sí. Ahí estuvo Salvador, Fulgencio. Claro, ahí fui yo a ver a don Salvador. Entonces, yo también. Después hizo la de Najayo para sacar la cárcel del Ensanche la Fe, que nació como una cárcel preventiva también. Que estaba en las afueras que también. Que estaba en las afueras también. Ustedes saben. Se convirtió en una cárcel para todo el mundo, donde habían condenados, también estaban los preventivos, todo el mundo, hasta los menores. Mira, eso la verdad que ustedes eso saben que cómo eso fue que mataron a los cuatro haitianos en la Victoria. ¿Cómo ¿no? fue? Fue ahorcado, forzándolo para que confesaran. Los ahorcaron. Lo ahorcaron. Bueno, lo extraño es que ahorcaran a cuatro personas y que usaran el mismo método con el mismo resultado. Dije que Dios dijeron, ups, nos pasamos. Pero la versión que se ofrece es que lo ahorcaron, lo apretaron hasta lo último para que informaran dónde tenían el dinero. Uno a uno, porque ellos, los haitianos y otros dominicanos,
participaron en un asalto contra un restaurante chino. Se llevaron un dinero, se dice que, más, un millón de pesos. Más de un millón de pesos, y entonces la policía recuperó una parte. La otra parte no se la sabía dónde estaba. Dicen las autoridades que están convencidas de que no está en la cárcel, que ese dinero está fuera de la cárcel. ¿Y cómo Victoria? Iba a entrar a la cárcel? Dijeron eso. Sí. Y yo digo que le van a pedir. Está como un muchacho norteamericano que se ahorcó. Hay 10 acusados. El muchacho norteamericano. Aquí en el Palacio. Se ahorcó. Ese la pregunta que, es, ahí puede los darse, yankees van a averiguar, no, pero a los yankees hay que rendirle un informe, porque sea quien sea su nacional, ellos lo respaldan. Consuelo, pregunto yo, ¿puede darse un drama, diría yo, tan intenso como una reyerta donde mueren cuatro personas sin que las autoridades que controlan ese recinto no les importa, oye, no dudes tú que haya habido de la gente que están ahí, de los guardianes, de la vaina y los prebostes, ¿qué se llama? Los prebostes. Presbote. Pero uno puede decir probote, no dice, y se oye. ¿Cómo se llama? Yo no sé. En el derecho consuetudinario le dice probote. En algo popular. Presbote. Te lo digo yo, que presbote. No, pero es un término, el presbote es un término anglosajón. Aquí popularmente dice el probot. El probó. Que es un derivado de eso. No dudes tú que sean ellos mismos. Una expresión. Eso es una bestialidad lo que hay ahí. Una bestialidad. Pero que pasara eso, ¿en qué tiempo? ¿Cómo fue que lo mataron? ¿Simultáneamente los cuatro ahorcados o uno a uno? Se armó, dicen que una trifulca en el lugar donde estaban todos, los dominicanos y los haitianos. Aparentemente estaba el grupo que había participado, ¿no? Oye, estaban todos juntos entonces. Había como 70. En el robo. Y entonces se suponía, en la versión que hay, que los haitianos sabían dónde estaba el dinero. O por lo menos los dominicanos decían que los haitianos sabían. Ajá. Y entonces, que ellos eran los que habían escondido el dinero. ¿Cómo pasaba? Ustedes participaron en algún pleito de barrio, ¿no verdad? Que a un muchacho lo agarraban. Yo no. Bueno, pues yo sí. Uno lo agarraba por ahí y lo apretaba. ¿No entiendes? Confesaba todo. Prebote. ¿Verdad? ¿Oíste? Prebote. Sí, yo lo dije bien. Gracias, Cristian. Usted lo está diciendo perfecto. Lo que hay en la cárcel no le dicen preboste, le dicen el probó. Preboste, me dijo Cristian Jiménez. Gracias, Cristian. No es preboste, es presbote. ¡Ah! Pero en la cárcel es el probó. Presbote. ¡No! ¡Preboste! Porque en la cárcel no te hablan un español como lo hablamos nosotros. Fue Cristian que llamó, ¿eh? Pero sí, Cristian no lo sabe todo, ¿eh? Cristian se lo sabe todo. No le crea a Cristian todo lo que dice. Bueno, señor coordinador, más respeto. Digo, más respeto por Cristian. Ah, pues no puede defenderse. ¿Qué más tenemos? Pero yo quiero concluir, Consuelo. Sí, adelante, adelante. Haciéndole un llamado al gobierno central. Porque cuando ocurren estas cosas... Ay, Cristian, perdón. Y más ahora. Y más ahora. Ay, Cristian, perdón, me tienes razón. Es preboste. Nombre masculino, persona que dirige o gobierna una comunidad o asociación. Preboste. Sí, gracias, Cristian. Así es el término científico. Científico. Muy bien. Pero usted va a la cárcel de la Victoria, van a y le dicen, llámame al probó. Al probó. Al probó. Porque yo visitaba preso cuando yo ejercía derecho penal. Mira, entonces hay que hacer al algo. Al gobierno central no le conviene esto. ¿Por qué? Sí. Y sobre todo, el PLD, que es un partido vanguardista, un partido progresista, ya los presos votan. Sí. Los reclusos tienen derecho al sufragio. Pero no solamente tienen el derecho al sufragio, además de que son los seres humanos. Tienen familias. Tienen familia. Que a veces, y en la mayoría de los casos, quienes guardan prisión son los jefes de esa familia, que tienen que trabajar y algunos dedicarse a algunos negocios dentro de la prisión para mantener a su familia. Ay, Cristo, afuera, doña Consuelo. Dios mío. Esa es la realidad, eso es un mundo. Yo, que sí. Usted tiene que ir allí para conocerlo. ¿Usted me entiende? Sí. Porque tiene derecho a un nicho, como le llaman ellos. Un nicho es, usted ha visto en el cementerio Cristo Redentor, donde hay un edificito y hay varias tapas, una boca, eso es un nicho prácticamente de ese mismo tamaño, son los espacios que tienen los reclusos en la cárcel de la Victoria y en la cárcel de Najayo. Y ellos le llaman a sí mismo el nicho, como si fueran los del cementerio. Sí. Pónganle atención a esto. Cada vez que se arman esos motines, el desasosiego social, el riesgo de las autoridades que están cuidándolo, el riesgo de los reclusos que, aunque cometieron un error y la sociedad, por mandato de ley, los excluye de esa sociedad que ellos le faltaron,
ellos lo que se espera es que vuelvan transformados a esa sociedad, no es que mueran dentro de una de esas prisiones. Y uno desde afuera a veces cree que al gobierno y a las autoridades no les importa esa gente que está allí. Y sí debe importar. Nunca les ha importado, nunca, Nunca. Pero eso sucede en todos estos países, en todas. Tú vas a Venezuela, eso es una bestialidad. No. Ahí es donde la Brasil se es una bestialidad. A donde quiera que tú veas estas cárceles. Guatemala, Honduras, Guatemala, Nicaragua, nosotros. En América Latina no se tiene el criterio en absoluto sobre la cuestión de los. Entonces hay que hacer frente a esto, porque yo creo que con 200 millones de pesos se hace una cárcel. Y se mudan esos internos, ahí eso después se hace una demolición de esa vieja infraestructura. Por lo menos proyectar, Pedro, que cada periodo constitucional, cada 4 años, el país construye una cárcel con un cierto nivel de dignidad para los reos. Ahora con criterio para que a la sociedad luego se pueda incorporar el recluso que realmente salga en libertad, porque lo peor que está pasando en nuestra sociedad es que eso es una parte del problema. Tiene que ver con toda la justicia, con todo, con el sometimiento de la gente. Pero en esa etapa, doña, hace falta criterio. O sea, usted no puede tener. Pero tú tienes la cárcel, tú mismo lo dices, llena de preventivo. Usted no puede tener. Tú no puedes tener porque no te va a dar. En la cárcel de la Victoria, doña. Usted no puede. La cantidad de presos preventivos con el nuevo código ha ido disminuyendo. Es lo que te digo. Es una realidad que ha ido disminuyendo. O sea, porque ya el código te da plazos al juez para terminar el proceso. Te lo da. Y si tú no te atañes a esos plazos, automáticamente el recluso va a quedar en libertad, sea culpable o sea inocente. ¿Me entiendes? Pero en el caso de las cárceles nuestras, doña, hay que especificar los espacios para los preventivos, porque resulta que estamos llevando a espacios de cárcel de gente con sentencia de 20, 30 años a un preventivo que quizás va a pasar por ahí, que al momento de conocerse su caso no se construyeron los presupuestos para. Entonces estamos construyendo, llevando a un centro a una especialidad a delincuentes. Delincuencias anticipadas. Señores y señoras, comienza la guerra de las encuestas. Póngame una fanfarria ahí, hágame el favor. Otra encuesta. No, pero esta sí es de verdad. ¿Por qué no hacemos nosotros una? Vamos a una encuesta ¡Charán! Dice José Ramón Peralta, el ministro administrativo de la presidencia, que Danilo tiene una valoración de un 63%. No, que le baje un chico. Chara, chacha. Pues, él está sobre 50. Valoración. ¡Fanfarria! Por ahí debe andar una valoración. Leonel está por encima de Danilo, dice la encuesta. ¿Cómo que se llama la encuesta? Pero son dos aspectos diferentes, doña. Espérate, Consuelo. Permiso. Acciona. Gracias. Acuérdate, para cada vez que yo lo pregunte me lo diga. ¿Acciona o así? Acciona. O así, ¿cuál es? Dice que Leonel está arriba de Danilo y de todo el mundo. Y ahora ya sale una encuesta, dice José Ramón, que Danilo tiene un... Son dos universos diferentes, pero ya comienzan la guerra de las encuestas. No, podría ser el mismo universo, doña, pero y dos aspectos Luis diferentes. Y Luis anda para Barahona y Luis anda para el sur. Lo tengo aquí muy bien. Luis anda para el sur. Recorrido San Juan y Barahona. También, sí, señor. Buscando también los votos. Porque ya a lo interno de su partido. A lo interno del partido. Lo que está quiere decir que ya comienza Leonel. Danilo, eso es el gobierno respondiéndole a Leonel, dígame que sí o dígame que no. Eso es para no quedarse callado, no va a decir que José Ramón no puede salir diciendo, Danilo, si va a unas elecciones tiene tanto porque, imagínate, es imprudente porque Danilo no se supone que vaya a elecciones, pero sale diciendo que tiene una valoración del 63%. Eso es en respuesta a una encuesta que ya está haciendo Leonel o la gente de Leonel o alguien que dice que Leonel está por encima de Danilo y de todo el mundo
como el futuro candidato. A una pregunta. Y que con Margarita le suma dos. Una pregunta, Consuelo. Una especulación. Sí, señor. Danilo Medina será responsable de escoger al elegido. Es decir, ¿podría Danilo, si definitivamente, como lo establece la Constitución, no puede presentarse como candidato en el 2020, podría ejercer en función del liderazgo que él tiene que dentro hacerlo, y fuera de su partido? Tiene que hacerlo, si no es hombre señalar muerto. Al elegido, es decir, ¿no? Si no es hombre muerto. Y eso podría ser, inclusive, pero podría sobreponerse claro. a cualquier candidato de claro. peso pero en claro, el PLD, pero es como que Danilo, que son los como Leonel Fernández. Exacto, pero, repita eso, pero, Luis José, pero, que yo lo dije la semana pasada, sí. y Cristian Jiménez y Pedro Jiménez me quisieron atropellar. No, él está haciendo una pregunta y yo voy a responder. Yo insisto. Se atropellaron. Sí, intentaron atropellarme. Oye, ya comienzan la guerra, señores, esta tarde lo hemos visto. Pero oye lo que está planteando Luis José. No, la está guerra de las encuestas. Él no ha planteado, él ha preguntado. No, yo pregunto eso. No, pero él lo preguntó. Ya lo está haciendo. Es un ejercicio especulativo. Pero él está haciendo el ejercicio, está haciendo el ejercicio. ¿Se va a quedar simplemente como espectador? Claro que no. ¿Danilo Medina? No, y tú dijiste algo más. Ni se puede quedar. Ni se puede quedar. Puede señalar al elegido. No, pero dijiste algo más. Pero permítame decir, oigan, la inteligencia mía, por Dios. Sobreponerse a cualquier figura que tenga peso propio entre las opciones del PLD, que ahora es uno solo. Fuera de Danilo, la figura la figura más relevante del PLD hacia el 2020 es Leonel, sin ninguna duda. Si Danilo no lo hace, es un muerto político. Y Leonel tiene también que jugar ese rol. Y Luis tiene que jugarlo. Hipólito tiene que jugarlo. Hipólito no va a ir, supongamos. Pero él tiene que influenciar para que vaya el liderazgo una persona. Ese es el liderazgo. ¿Existe todavía entre Leonel y Danilo algunos resquemores? ¿Cómo que sí existe? Habría que preguntarse. No, pero ven acá. No se hablan todavía, mi hermano. Ven aquí, ¿de qué estamos? Luis, tú no estás preguntando para... No, eso es obvio. Yo te voy a hacer mira, un análisis. Mira es una provocación. Es una provocación. Pero muy puntual, doña Consuelo. Mira, siempre un gran amigo nuestro, comunicador, periodista veterano, decía, el gran error es analizar al PLD desde la óptica de los otros partidos políticos. El PLD tiene una manera muy particular de manejar sus asuntos internos y sobre todo los dos grandes líderes del PLD se manejan también muy diferente al liderazgo de afuera. Y motivo lo que digo. Leonel Fernández, todo el mundo esperaba que él seleccionara al candidato que lo iba a suceder bajo el entendido de que Danilo era su principal adversario dentro del PLD y que él no iba a permitir que Danilo subiera. ¿Qué pensó Leonel Fernández desde la cúpula y el solio presidencial? Bueno, si yo dejo esto abierto y mando mis caballos a que se fortalezcan, y se fortalece A, se fortalece B, se fortalece C, ya yo no tendré un contendor, un adversario, tendré cuatro. Mejor yo voy a negociar con mi adversario histórico que ya yo lo conozco y lo voy a apoyar a él. O no lo hacen directamente porque lacera la democracia interna de manera muy directa en los partidos políticos. Como este estaba muy fuerte, él no podía decir apoyen a Danilo Medina, a sus seguidores. Yo me salgo y abro una contienda interna. Pero obviamente que Danilo llevaba la de ganar. ¿Y qué hacen los funcionarios del gobierno de Leonel Fernández? Se vuelcan todos hacia Danilo Medina. Unos para conservar los puestos que tenían, como de hecho lo conservaron en su mayoría, y otros para garantizar esos llamados espacios de poder aún no dentro del tren gubernamental. Y se fueron todos. Por eso ustedes vieron el resultado de las elecciones que... El 90% del gobierno estaba apoyando a Danilo, metido de cabeza. Gana Danilo Medina y el que más se acerca de todos fue José Tomás con un 5%, seguido por Domínguez Brito que sacó un 2% y Radamés Segura que no llegó al 1%. Óigame bien, o sea, entre todos los precandidatos no llegaron a 15%, a 10%. Porque... A 10. Entonces, en el 20%, no se sorprendan, no nos hagamos ilusiones.
que ellos seguirán manteniendo esa hegemonía que tienen ellos dos como grandes líderes. Eso depende, y no es verdad que le van a ceder a nadie. Eso depende de lo que pase en el tramo que va de aquí al 2019. Yo digo una cosa, si se mantiene la situación como ahora, es decir, si no surge, por ejemplo, es lo que yo pienso, un movimiento de relevo en el PLD, protagonizado por dos, tres o cuatro figuras. Ojalá y se dé ese. Sí, probablemente, sí, 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 yo aspiro a probablemente eso. Probablemente se va a seguir fortaleciendo el liderazgo tradicional. Claro. Representado por Danilo, inviable como candidato por el momento, y Lionel, que sin duda alguna es la opción más inmediata vista por los PLDistas. Ahora bien, si se diera una situación en que surjan en este proceso dos, tres o cuatro figuras que acumulen fuerza propia, eso podría debilitar, por ejemplo, el crecimiento o ralentizar el crecimiento de Lionel. ¿Tú entiendes? Es decir, Lionel se puede quedar con un 50% en el PLD, no es suficiente. No es José, la pregunta no es suficiente. ¿Tú entiendes? Sí. No es suficiente. Es un escenario que a muchos yo decía esta tarde, perdón, para darle el paso a Ángel, excúseme, yo decía esta tarde, quiero nada más puntualizarlo, que el ejemplo de David Collado y el triunfo de David Collado, aún sabiendo que el PLD dividió el voto, cayó bien su candidatura. Claro, claro. Sí. Y es que, y se está fajando porque David entendió ese compromiso. ¿Tú sabes lo que David entendió? Que hay algunos que no entendieron. Que con los votos que él sacó, es lo que tiene que cumplir para seguir progresando. Claro. Hacia la presidencia. Tiene muy claro. Él lo tiene muy claro. Y disfruta está muy bien orientado. Y disfruta de una gran juventud. Exacto. En un escenario donde ya está el liderazgo bastante bien. Entonces, yo entiendo el planteamiento de Pedro. Y la verdad que parece tener mucha certeza. Ahora, la experiencia recién pasada, donde el liderazgo del PLD, que ha demostrado capacidad de ponerse de acuerdo y vocación de poder. Sí. El único partido en el país del sistema que queda con una clara vocación de poder es el PLD. Tú oyes el liderazgo. Lamentablemente. Al liderazgo del medio poder, intermedio. Del poder. Porque para eso es que existe. Es que para eso existe un partido político. ¿Cuál otro poder? El objetivo de toda la organización. La razón de ser. Para razones que están por encima. No, el poder. Para tú poder hacer lo que tú quieras. Eso no es político. Eso no es político. No es la oposición. Si tú tienes que comerte dos tiburones podridos y permanecer en el poder, cómetelo. Mira, por ejemplo, Bosch, cuando le dicen que Jacobo Masluta podría apoyarlo, rechaza. ¿Y por qué no ganó? Y por eso que no está, ¿por qué no subió Juan Bosch? ¿Tú sabes cuándo ganó Bosch? Eso es antipolítico. Por eso yo digo, por eso pongo el ejemplo del poder por el poder. ¿Y qué tú quieres? Ahora el PLD quiere el poder, por encima de cualquier otra cosa. Ahora Bosch no lo quería por eso, ni para eso. Muy mal por él. Y se murió sin volver a ser presidente. Por eso no volvió. ¿Y entonces para qué diablo tú eres político? Exacto. Carajo. Lo que pasa es que hay políticos que tienen también una razón. Es decir, la razón del político es estar en la oposición, estar abajo. No. Entonces, ¿qué diablos le va a ofrecer? Pero pueden supeditar un proyecto de poder en función de una causa. No, eso es imposible. Luis, no va para ningún lado. No te ofrezca de presidente que no vas a ganar así. Con esa discusión. Quédate en la oposición tú también. Ofrece transformar todo lo que está. Pero hay políticos que tienen un discurso lo condiciona. No son políticos, No son políticos. Si tú quieres, son literatos, cuentistas, humanistas, filósofos. No son políticos. Porque el político que no aspira al poder y querer estar en el poder, ¿para qué carajo? La razón de ser, y yo lo aprendí de la política. La razón de ser de un partido político es subir al poder. La razón existencial es llegar al poder. Punto. Y si está en el poder, pero siempre la sociedad le va a preguntar, ¿para qué usted quiere ir al poder? ¿Qué carajo para que se lo pregunte? Hoy, no ¿para te lo qué pregunto? Tengo esos famosos programas de gobierno? Entonces, mira una cosa, ¿qué? ¿Eso? Pero eso es otra cosa. Lo que tú estás es justificando que ustedes no suban al poder. En el fondo tú lo estás justificando. Un asunto histórico. De que el PRD, yo no voy a hablar PRM, no ha asumido el poder. No.
por esa, por no tener vocación de poder. Ahí está la historia del 74. En el fondo la historia del 70, eso. La historia del 78. Si todos los partidos siguieran el modelo del PLD, óigame, ¿para qué quitar al PLD? Si oye, todos los partidos... No, ya, pero ya te pasaste, te pasaste. Ya tú estás en otra onda. Es que si el modelo... Si el modelo de éxito político es el PLD, el éxito todo el mundo político quiere que se quiera no. Ese modelo. Subir no, señores, al vamos poder. Al poder. Estamos discutiendo. Estamos discutiendo. Sí, no vengas con esa vaina. Tú lo que estás justificando es que el PRD no sube al poder por su propia división. No, yo creo que en el fondo, no te creas que es por propuesta. Romanticismo que ustedes no suben. No. Ustedes no suben al poder, lamentablemente, por las divisiones que ustedes tienen siempre. Todos, yo insisto. Todos en algún momento. Y se viven serruchando el palo los unos con los otros. En nuestra vida política hemos tenido. Se han dividido 80 hemos veces. Si alguna no, el PRD no tiene ni capacidad. A ti también, Consuelo. Permiso. Se condicionó tu discurso. Sí, está bien, momento. Eso es verdad, pero yo no soy política. Pero yo soy comentarista. Mira, óyeme esto, periodista, que lo estudié, no como dije qué sé yo qué, yo estudié periodismo, comunicación social, cuando vieja, pero lo estudié. Y sociología. Sí, también. Y quiero que sepas, ya ni sé qué es lo que iba a decir. Pero, sí, Ángel, mira, lo que quiero plantear es lo siguiente, la realidad de hace cuatro años, ocho años, diez años de hoy, es diferente. Sí, señor. El impacto que hay en esta sociedad por lo verde no es chiquito, señores. Así mismo. No borren ese elemento. Sí, señor. Lionel, para relanzar su candidatura y su campaña y su propuesta, tiene que pensar en cómo le va a responder a ese grupo que así se está manifestando mismo. Vivo en la sociedad. Sí, señor. Y él tiene una trayectoria muy marcada. Así es. El PLD tiene que pensar si con esos bueyes sí. va a seguir arando. No creo que el escenario esté apto para ellos. Así mismo. Entonces, eso está la bien, realidad eso está bien, ¿eh? Es que ellos se podrán poner de acuerdo. Que quede una oportunidad más para ponerse de acuerdo, quizás es posible, porque la última vez fue muy forzado, doña. Ese acuerdo antihistórico, antidemocrático, el del PLD. El último del sí. PLD, sí. es porque no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Y violentaron toda la democracia interna y todo y lo institucional. Y tuvieron que hundir a Lionel y hacerle las bellaquerías que le hicieron a Lionel, que se la hicieron, para poder entonces decantarlo. Hoy el PLD... Para que no tuviera fuerza. Y la ¿verdad? Relación Danilo-Lionel no es la misma que hace cuatro años. Claro. Yo creo que realmente Lionel es la figura de gran conocimiento en el país. Todo el mundo sabe quién y es Lionel. Y le ha ido bonito. Y le ha ido bien. Pero ante la le sociedad. Ha ido bien. Ante la sociedad que tenemos, creo que bien. Él tiene que reflexionar. Y posiblemente sí, él no bueno. sea el mejor candidato del PLD ahorita frente vamos a un proceso a seguir electoral. Olivo. Y le invito, doña Consuelo está criticando esa encuesta que sale ahí hoy. Y vamos a preguntarle no, no, yo a la gente. Yo digo que haya que ya comienza la guerra de las encuestas. Obligatoriamente. Tenemos a Olivo Rodríguez Huerta, sí. embajador dominicano en España, sobre que los acontecimientos conversar con de nosotros, Barcelona, ¿no verdad? Y nosotros qué, con él, en la línea de doña Consuelo para que nos hable de lo cómo ha transcurrido todo después de los atentados. Exacto. Olivo, buenas tardes, señor embajador. Buenas, Consuelo. Buenas, aquí estamos, aquí está Pedro, Ángel, Luis José Consuelo, gracias Olivo. Nos enteramos de que sí hay una dominicana dentro de los afectados. Sí, bueno, hoy de manera oficial el Ministerio de Asuntos Exteriores de España nos comunicó a la Embajada Dominicana sí. de una joven, Elizabeth Díaz Jerez, pero fue algo muy leve y fue despachada prácticamente de inmediato y ella se fue por sus propios medios. A su casa en Barcelona. O sea, fue algo muy leve, algo menor. Sí. El sentimiento de la comunidad española, ¿no? Un día después, ¿cómo gravita ese acontecimiento en la vida de los españoles en este momento? Bueno, o sea, ha sido una situación muy triste. La gente se siente, por supuesto, muy muy acongojada con este acontecimiento. Hoy hubo una gran actividad en Barcelona, en el que participaron todo el liderazgo sí, político, el jefe del Estado, su majestad Felipe VI, el presidente de gobierno, y también han estado en reuniones permanentes con la Generalitat de Cataluña, las autoridades del gobierno de España, de manera que ha habido todo un sentimiento de unidad ante unos acontecimientos tan terribles, porque no solamente fue el de las Ramblas,
ayer en Barcelona, sino a la medianoche en una ciudad cerca de Barcelona, sí, donde fueron abatidos los terroristas y se produjeron algunas muertes adicionales. Exacto. Mira una cosa, señor embajador, sucede y viene a ser lo siguiente. La islamofobia. Ya oí precisamente una señora que voceaba, fue un paquistaní, son unos asesinos los paquistaníes. La xenofobia, ¿no? Islamofobia. Ah, okay, islamofobia, claro, que existe ahora en el mundo, eso se llama islamofobia. Claro. Son personas, se ha podido determinar, esos muchachos que están buscando, porque es buscándolo, ¿verdad? Están los dos todavía prófugos. Sí. Son cuatro que están buscando. Sí, pero hubo varios del otro que evento, abatidos sí. Fueron cuatro abatidos anoche. No, pero de lo de Barcelona, Barcelona, de la Rambla, son cuatro que están. Y son paquistaníes, esto. ¿Se sabe si son nacidos allá o son inmigrantes? Son de origen marroquí, básicamente. Marroquí. Pero aquí, por ejemplo, aquí en España, que hay una gran apertura, la comunidad organizada musulmana ha emitido un comunicado de rechazo total de esa forma de actuación, de manera que el sentimiento colectivo es unánime en relación a... un reproche de estos acontecimientos. Nosotros hemos estado en contacto desde temprano con el canciller Vargas, que ha estado permanentemente en contacto con nosotros. Y bueno, esta fue la única la información oficial que nos transmitió el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, es este caso de esta joven de 22 años, pero fue algo leve. Mira, ahora mismo está saliendo, señor embajador, en el periódico ABC Español, que el autor del atentado en Barcelona es uno de los abatidos en Cambrils. El autor, que se llama Moussa Oukabir. Ese es el que ha salido la foto. El autor del atentado de Barcelona es uno de los terroristas abatidos esta madrugada en Cambrils, según han confirmado ABC fuentes policiales. El joven de 17 años habría robado la documentación de su hermano mayor, Driss, para poder alquilar a su nombre dos furgonetas. Sí, recuerden que desde ayer esta persona era la que se mencionaba y ella se fue y asistió a un centro policial y denunció el hecho. Exacto. Sí. Ah, sí, el hermano. Bueno, entonces, señor embajador, hasta ahora la única dominicana que ustedes han recibido la información es esa joven. Sí, fue, insistimos, algo muy leve y fue despachada prácticamente y se fue hasta un taxi a su residencia. Perfectamente. Bien, gracias. Pues muchas gracias, señor embajador. Siempre a su orden, Consuelo, todo mi cariño. Igualmente, gracias. Y Cristian se fue de vacaciones temprano. Hoy. Sí. No, trabajos y compromisos también vinculados a la empresa, hermano. Muy bien. Bueno, no, gracias, señor embajador. Siempre a sus órdenes. Ok, bye. A Mauri. We'll be right back.